Bueno, vamos a comenzar con la grabación de la pista para la siguiente canción. En este caso, vamos a utilizar la canción de Miguel Mateos de Cuando Seas Grande. Tenemos aquí nuestro controlador MIDI, que con este vamos a poder hacer toda la parte de batería, pianos, sintetizadores o efectos que necesitemos. Pero por otro lado, vamos a utilizar el programa de Easy Drummer. En este caso, por defecto trae ya una batería que es la moderna, pero vamos a utilizar una más drástica. En este caso, vamos a utilizar la de rock pesado o metálico, que ya trae sus dos bombos y un montón de platillos y toms. Pero bueno, si vemos esta parte, ¿cómo va a funcionar esto? Al Easy Drummer necesitamos meterle, digamos, un sampleo o una muestra para que pueda funcionar esto. Ya ahorita tengo configurado el teclado para que suene de acuerdo al mapeo que tiene el teclado con respecto al Easy Drummer. Entonces, si acordamos, tenemos que la primera parte de lo que sería la batería está a un tiempo y ya lo demás sigue a un tiempo de 4/4, pero la primera parte no. Entonces tenemos que hacer dos movimientos aquí. Primero vamos a grabar. Y ya con eso grabamos la primera parte. Vamos a probarla. Y luego para la siguiente parte vamos a utilizar un sampleo en esta parte de acá. Déjenme ponérselos más de cerca. En esta parte de aquí vamos a utilizar, digamos que la muestra de lo que queremos que el Easy Drummer nos traiga con las secuencias aproximadas de lo que se parecería a nuestro sampleo. Vamos a hacerlo entonces. Ya con eso nos trae lo que aproximadamente se parece. Aquí en esta parte nos dice qué tanto de similitud tiene lo que yo hice ahorita con respecto al banco de datos que tiene. Ahorita tenemos un tiempo de 120 bits por minuto, pero la canción está a 144, entonces lo vamos a cambiar aquí para que lo escuchemos más fácil, más acorde a lo que debe de ser. Entonces le damos, obviamente este no. Este sí se parece. Vamos a tomarlo como base. Y vamos a empezar a hacer ediciones para ver. En primero, por ejemplo, tenemos que adecuar la primera parte con la segunda. Entonces, si se fijan, está aquí, está muy pegado, está fuera de tiempo totalmente. Aquí me muestra cada parte de la batería, en este caso es la tarola. Entonces vamos a recortar. Ok. Entonces ya ahí ya se va apareciendo, ¿no? Aquí nosotros vamos a ir jugando con. Aquí no está fuera de tiempo. Es totalmente de estar viendo de acuerdo a los tiempos. Aquí yo ya tengo más o menos la canción completa. Todavía falta afinar un tanto. Pero ya la dividí por colores para ir viendo a qué parte de la canción corresponde. Si se fijan, aquí es una cantidad impresionante de clips que tuve que hacer, pero todavía no está terminada. Entonces, aquí vamos a escuchar para ver cómo va quedando. Esa es una parte.
Aquí empezaría el precoros. Bueno, todavía falta afinarlo, pero ya tenemos aproximadamente la estructura. Vamos a trabajar un poquito en esto para enseñarles cómo quedaría al final para seguir con las siguientes pistas. Aquí ya tenemos la pista terminada. Ya cambié incluso la batería. Cuando les enseñé la parte anterior de cómo estaba quedando, la había puesto en una batería rock pop. Aquí ya la volví a poner con una batería metálica. Esta ya es en sí la pista completa. Les voy a poner, aquí está ya 144 el tiempo, bits por minuto. Y ahorita vamos a ver cómo quedó. Esa es toda la parte de introducción. Vamos a adelantarle tantito para que escuchen. Aquí está la mezcla de cómo se va identificando cada parte en los niveles de volumen de cada parte, ¿no? Bueno, y eso sería todo en la parte de batería. Obviamente hay que todavía hacerle bastantes cosas a la hora de mezclarla. Tendré que sacar cada pista de aquí para cada parte de la batería a un canal diferente para poder mezclarlo como debe de ser. Pero bueno, eso ya será otro tema para otro video. Espero que les haya gustado y cualquier cosa déjenme sus comentarios. No olviden de dejarle un like y obviamente suscribirse.